good night, guys. It's been a pleasure to have you here. Hey, Nancy. Good evening, teacher. Good evening. Hi, Maria, Marino, Don Carmen. Hi, Mervin. Hi, Jorgito. Hi, Nelson. Hi, hi, Josue. Hi, Alex. Yeah. Good to see you. Good to see you too. But I do not see your face. Well, you can see my face, but it's like the smiley cat, right? You know what is the smiley cat? Good night, Kimi. Do you remember the smiley cat? Yeah? Remember that? Do you remember that cat or no? Yeah? Do you remember the cat? Como el mago de Oz. No. No, Alicia en el País de las Maravillas. Do you remember that cat or no? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de Alicia? Yeah. Ah, ¿verdad? Okay, cool. Excelente. Muy bien. Hi, guys. ¿Cómo les va? How you doing? Pretty good? Yeah? Today is the last class of this week because today we're going to have so much fun that you cannot imagine. We're going to learn a lot today. Well, always we learn a lot, but today is going to be like a special thing because I have a really surprise for you, especially the homework. You're going to work with this weekend. En español, les tengo una sorpresa. Vamos a tener mucha información para el homework, para la tarea que van a hacer durante el weekend. Yeah? It's good. Muy bien. Hey, Karen Suleyma. Where is Max? ¿Dónde está Max? Where is Max? Hey, buddy. Give me doll five. Woo-hoo! Oh, yeah. That's the spirit. You know how you say patitas? Pero no feet, ¿verdad? Patitas de perritos. How you say that in English? Paws. Paws. Casi. Fist. It's paws. 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 Yes, you read it, P-A-W-S. Papa Alpha Whiskey Sierra. Okay, paws. Son patitas o huellitas. Yeah. All right, dice, ya ve, ya aprendió algo nuevo. All right, very good. Hey, Mr. Ready Boys. Nice to meet ya. Hi guys, good night. Good night. Hey Sonny. Hey Edith. Hey Yulmita. Hey Roxy. Hi. Very good. Hi. Hey, nice to have you here. Well, vamos a empezar. Ah, what day is today, by the way? Any idea? Thursday. Thursday what, Santiago? Thursday, John. June? Yes. Okay. June what? 16. 16 or 16th? 16th. Oh, 16. All right, very good. Phew, thanks God I'm not in front of you. Okay. 2020 what? 2022, fantastic. Okay, do me a favor. Mervin. I knew it, he said. Hi, teacher, ¿me escucha? Hi, yes. Es que te estoy cargando los micrófonos. Yeah, but I can listen to you perfectly. Can you listen to me? Yes, yes, teacher. Okay, cool. Do me a favor. Write today's date on the Zoom chat, please. Okay. Be patient, all right? Be patient with Mr. Marvin, Mr. Marcel. Take your time, no rush. No idea. All right. I think it was Mr. Alberto's background. Jorgito, welcome. Welcome, Oscarito. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Michelle. Good evening.
How are you? Amazing. Amazing, amazing. Well, because it was raining, I already have my dinner. I drank my cup of coffee and I could slept. A little nap. Oh, yeah. So I already recharged my batteries. I can say that. I am happy because it's soup of beans. Ooh, really? Bean soup? Oof. Yes. Which one, the red ones or the white ones? Los rojos what? O los blancos? The red ones or the white ones? Red. The red ones. Ooh, yeah. Mm. With cream, cheese, avocado, right? And rice. Oof. Okay. I'm so happy that you already have your dinner. That's amazing. Thursday, June, almost perfect, Marvin. Almost perfect, but you're missing something. It is a little thing that you're missing. El 16, me faltó el TH. Very good. Thank God that you recognize it. Rewrite it, please. I told you, practice makes perfection. ¿Ya ven? Hasta el mismo se dio cuenta. Oops, I did it again. Right? There you go, my friend. There you go. Cool. Is everybody agree? Is it okay? Yeah? Very good. Yes, that's fantastic. Can you pronounce it, Murphy? Can you say it? ¿Lo puedes decir? Can you say it? Thursday, June 16, 2022. 16 or 16th? 16. Very good. Yes, who said, teacher, who said that? Solamente que no dio mucho espacio entre los números. ¡Ay, qué exigente! No, de hecho, no, es que se ve que no da mucho espacio por la TH. Pero está bien, no está unido. Normally, cuando uno escribe, lo pone arribita del número, ¿sí? Porque es algo chiquitito. Así como cuando tú pones el cero para hacer los grados Celsius. ¿Ves que hay como una ruedita chiquita? Entonces, algo así de chiquito lo pone uno cuando lo escribe. Pero como aquí no se puede, ¿verdad? Porque no se puede poner en chiquito arriba. Entonces, por eso es que está a la par. ¿Qué teacher? No, me lo quiero ahí. Ay, Josué Neftalí, qué exigente. Bueno, está bien. ¿Qué teacher más exigente? Me callo, entonces. Yes. No, mentira. Cuando alguien le dice a uno, cállate, pero de manera polite, ¿verdad? Se dice zip it. Zip it. ¿Te acuerdas? Ya me lo dijo, gracias. No. No, fíjate que eso que tú dijiste me dio pauta para aclarar este punto. No es nada personal, nada que ver, ¿eh? No es nada personal. Pero ¿te acuerdas que cuando uno, el pantalón se llama zipper, ¿verdad? El que uno utiliza para cerrar el pantalón. Pero en inglés se dice zip it. Ok, I zip it. Uno le puede decir como... cordialmente, please zip it. Así como quiet o silence o please, right? Pero si usted, por ejemplo, usted nunca le vaya a decir la palabra shut up. Jamás. A ningún estudiante, a ningún compañero, a ningún jefe o a nadie que usted haya dicho por primera vez. Jamás. Eso es, le estoy enseñando parte de la cultura inglesa. Usted le puede decir únicamente esa frase a su hermano o su hermano, porque es alguien que usted convive con ellos y es su familia, o a lo mucho su amigo que parece uña y carne, o uña y mugre. Así como Patricio y Bob Esponja. Pero esa palabra, shut up, jamás se utiliza con nadie más. ¿Por qué? Porque eso es una gran falta de respeto. Yo a usted no le puedo decir esa palabra. No way. Yo solo le puedo decir, please silence. O close your mouth. Just zip it.
¿verdad? Hasta ahí. Pero yo no le puedo decir lo otro porque es una falta de respeto. Y viceversa. ¿Usted sabía eso? Porque usted, ¿verdad que la mayoría de personas cuando le dicen cállate, uno dice shut up, right? ¿Es que sí? La mayoría. Pero usted ya sabe en qué contexto lo puede ocupar y en qué no. Por eso es que yo le digo a Neftali que usted me ayudó a dar pauta para, quería enseñarles algo a ustedes este día. ¿Ven que todos los días aprendemos algo nuevo? Aprendemos palabras y aprendemos contexto en el cual podemos usar palabras. ¿Se recuerdan que cuando uno aprende un idioma, no solo aprende gramática, escritura, hablado, lectura, etcétera, también debe de aprender cultura? Cultura de los países donde se habla ese idioma. ¿No es así? Sirve de algo ser metido. No, fíjate, no, está bien. De hecho, me diste esa pauta. Yo les iba a dar otro ejemplo en otro contexto, pero ya que lo dijiste, es bueno aclararlo. ¿Sabes por qué? Porque es una palabra que muchos estudiantes usan a cada rato. Pero nosotros lo sentimos como muy rude. ¿Sí? Es exacto, cabal, Alex, muy like, o como por ejemplo la palabra ma'am. ¿Has oído que a veces a las señoras le dicen just ma'am? ¿Sí? ¿Has oído ma'am? ¿Lo has utilizado? ¿O lo has oído? He escuchado. ¿Escuchando? Okay, cool. Si tú lo dices mucho, just ma'am, suena annoying para uno. Suena así como, uy, déjeme decirme, señora, ya basta, ya entendí. O también tiene que usar mucho el tone of voice. Pues usted trabaja en el servicio al cliente y usted le dice, sí, señora, tal cosa. Si usted, el tono de voz es muy importante. Si yo le digo, yes, ma'am, how can I help you? ¿Verdad que suena bonito? Pero si usted le dice, yes, ma'am, suena muy pesado. Y no le puedes decir a una señora más de 3 veces, ma'am, porque lo ofendes. Uno se siente ofendido. Y saben que ma'am viene del vocabulario francés de madame. Madame en francés es señora. Entonces ma'am es prácticamente una abreviación de eso. Y lo usan mucho los chicos de contexto de raza oscura. Mucho. ¿Lo sabía? No lo sé. Pero si no lo sabía, pues pan para su matata. ¿Hoy sí? Ya ven, yo les dije que iban a aprender algo nuevo. Muy bien, hablando de algo nuevo y de pulpos flotantes, ¿qué tal les parecería ir teniendo un poquito más de vocabulario para poder hablar de su daily routine? De su día a día. ¿De qué es lo que usted hace desde que abre sus bellos ojitos azules? ¿Verdad? Cafecitos, amarillos, rojitos, rojitos si es que anda viendo, ¿verdad? Muy bien. Pero sí, no, ¿verdad? O si tiene muy, no, bien con sueño, quiero decir. No piensen mal. Muy bien, para aclarar la situación. Muy bien. Desde que ya abre sus bellos ojitos hasta que los vuelve a cerrar cuando lleva a casa. Muy bien, se puede. Pero para ello debemos de aumentar mucho nuestro vocabulario. Vamos a empezar con el listening ahorita, que Zule le encanta los listenings, no sé por qué. Y este listening, fíjese que son 2 charadas, 2 amigos, que están haciendo ejercicio en un gym. ¿Sí? Y prácticamente lo que yo deseo que ustedes, pues, presten atención, si se podría decir, es prácticamente a qué horas llega la chica llamada Ali al gimnasio y a qué horas el chico empieza su trabajo. ¿Les parece? O por lo menos, tal vez no la hora exacta, pero sí el periodo de tiempo. Eso es lo único que yo quiero que escuchen. Y les voy a poner 2 veces, ¿verdad? Listening, ¿verdad? Eso fue. Muy bien. ¿Les parece si empezamos? Are you ready to rock and roll? I did not listen to you. Are you ready to rock and roll?
Yes, I'm ready. Yes, you're ready? Yes. No, I don't believe you. Are you ready? I'm ready. Yes. All right. That's what I need to know. Energy. Come on. All right. It's the last day. All righty. Ya empezó la teacher. Ya no, ya está sabecita. Ya está crazy. Yes. Very good. So let's rock and roll, guys. Woohoo. All righty. Conversation. I start work at 5. Mm-hmm. Part A. Listen and practice. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. I usually come here at 10 o'clock. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a chef. I work at the Pink Elephant. That's my favorite restaurant. By the way, I'm Kevin. Very good. Si ustedes se fijan, la información solo es de la chica en esta parte, right? It's just for her. Okay, so tell me, at what time does she arrive at the gym? 10 o'clock. 10 o'clock. Uh-huh. 10 o'clock. Uh-huh. At what time does she start her work? She in the afternoon. In the afternoon. But did she mention a specific time? 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. Very good. And at what time does she come back home? Midnight. What does she do? She's a chef. Very good. She's a chef. Qué chivo, vea. That's nice. Pero bien pesado también ese schedule. Very good. Imagínate a las 10 de la mañana. No, yo esa hora tengo como 3 o 4 horas de estar trabajando ya. Uf, muy bien. Very good. Okay, hoy escuchamos the rest of the conversation. Pero vamos a oír un poco acerca del chamaco. ¿Les parece? Ah, pero mediante que se me viva. Where does she work? Pink Elephant. Very good job. Okay. Démosle pues entonces. Vamos al siguiente. The following. All right. Let's share right now my screen. And then we're going to discuss it. There we go. Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say, do you want to work at the Pink Elephant? Hey, that's nice, right? Do you want to listen one more time? Porque este chavo sí está más busy que la señora, ¿verdad? He has a lot of activities. In very punctual hours, ¿sí? ¿Se recuerdan? Would you want to listen one more time? Yeah? Yeah. Okay. Yes. A ver si le dan trabajo en el Pink Elephant, man. Yes. That would be nice. That would be really good. Okay. So let's listen one more time. Page 11, Exercise 7, Part B. Listen to the rest of the conversation. What time does Kevin get up? Mm-hmm. Start work. And what about you, Kevin? What's your day like? Well, right now I'm in school, so I just have a part-time job. But I'm pretty busy. I get up at 6 o'clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes in the afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university. I'm a dishwasher. Really? Say,
Do you want to work at the Pink Elephant? Very good. Okay. Tell me, what does he do? He has two main activities. What does he do? Study. Study. That means he's a student. The butcher. Dishwasher. Lavaplatos. Dishwasher. Okay. Very good. But he has a pretty busy day, right? Okay. Yes. At what time does he wake up? Six o'clock. All righty. But he's a student, right? Weekdays. Very good. Weekdays. Weekdays es para decir from Monday to Friday. ¿Sí? Weekdays son días de semana. Weekends son fines de semana. Cuando usted dice weekdays, uno ya sabe que no tiene que decir lunes, martes, miércoles, no. Sabemos que es de lunes a viernes. Se engloba, ¿sí? Very good. Okay. So, y como es un student, from what time to what time he has classes? ¿De qué horas a qué horas tiene clases? Seven. Nine. From 7 to 9. Very good, exactly. Seven. At what time does he arrive to the gym? 11. Okay. Okay. Tiene un part-time job, ¿verdad? Como dishwasher. Yes. At what time? From what time to what time? ¿A qué hora se empieza su trabajo? At what time does he work start? 6 o'clock. Are you sure? 11 to 2. Are you sure or no? Yes. 12 and 2. Ajá, alguien me dice una cosa, otro me dice otra. ¿En qué estamos? Listen again. Listen again. Solo esa partecita, fíjate. Okay. Solo porque soy buena onda. That's... Uh-huh. No, porque voy a poner todo. Vamos a ver. Afternoon. So where do you work? At the Hungry Student Restaurant near the university clock on weekdays. I have class from 7 to 9, and then I come here to the gym. I work from 11 to 2. Then I have classes. I work 11 to 11 to 2. From 11 to 2. From 11 to 2. Exactly. Remember that he has a part-time job, right? Mm-hmm. Muy bien, exactly. Porque he's a student. Muy bien. Ojalá que lo contraten en el Pink, right? Así es, ¿verdad? Pink. Creo que así se llamaba. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Pink Elephant. Pink Elephant. Muy bien, elefante anaranjado. Rosado. Sí, quiero ver. Lo único elefante rosa que yo he visto es en Dumbo. ¿De ahí? ¿Y cuándo uno está? I don't know. To be honest with you, I don't know. I have never felt like that. A menos no a propósito, no mentira. I'm just teasing you. Okay, very good. Okay, guys. Entonces, quiero que vean una cosa. We'll share right now my screen. Wilson, welcome to the jungle. Nuyan, welcome, girl. Welcome, Jesse. All righty, very good. Vamos a ver, les voy a compartir algo conmigo. Ahí está, muy bien. Eso es lo que yo quiero que vean. Let me go back and share right now my screen. Okay, can you see the dialogue? ¿Le pueden ver el diálogo? Can you see the dialogue? ¿Sí? Yes or no? Okay, cool. Yes. Muy bien. Muy bien. Tenemos diferentes preposiciones en inglés. Son un montón. Como to, por ejemplo. To es una preposition. Y también from es una preposition. Mm-hmm. ¿Sí? Pero ahorita I will want your focus o prácticamente necesito que ustedes se concentren en tres grandes preposiciones que vamos a usar para hablar de tiempo. En inglés hay tres preposiciones muy importantes que sirven tanto preposiciones de tiempo como preposiciones de lugar. En este caso vamos a enfatizar preposition of time, ¿sí? ¿Qué sería? At, ¿la ven aquí?
que sería in. ¿Y cuál sería la otra? A ver si está aquí. Si no está aquí. Ajá, si no está aquí, ¿dónde estará? Creo que aquí no está. Qué raro. Bueno, no importa. Pero lo vamos a ver. Muy bien, on. Ahora bien, quiero ver si pueden ver mi siguiente lámina. ¿Pueden verla? Yes. Can you see it? Okay, cool. Yes. Fíjense que es importante porque necesitamos preposition of time. Pero también vamos a hablar un poco de time expressions. Expresiones de tiempo, que es muy importante. Vale, aquí están las prepositions, miren. At, in, and on. Son las importantes. The time expressions. Bueno, hay diferentes time expressions. Y quiero que presten atención. Por ejemplo, around. Usted ocupa esto de around cuando no dice una hora exacta, sino que como alrededor de tal hora estoy por ahí. ¿Sí? O sea, le dice, mira, ¿qué horas nos vemos? Híjole, va a estar difícil. Pero alrededor de las 3, yo estoy por ahí en Metrocentro. ¿Sí? Entonces, más o menos. Más o menos, cabal. Exacto. Around. Alrededor. Si usted tiene gato, le sale muy bien. Diga around. Se oye como con la nariz, ¿verdad? Around. Around. Muy bien. Around. Early significa temprano. Early. Late es tarde. Until, hasta. Before, antes. After, después. Después. ¿Sí? Ok, vamos a repetir. Around, alrededor de, o aproximadamente. Early, temprano. Around. Late, tarde. Until, hasta. Before, antes, y after, después. ¿Qué les parece si hoy hacemos la pronunciación, que es lo más importante? Ok, repeat after me. Around. 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 Early. 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 Late. 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 Until. 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 Acuérdense que se escribe until, pero se pronuncia como con A. Until. Until. Before. 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 After. After. At. In. At. In. On. In. On. On. Muy bien. Si usted dice, cuando usted puede decir a las 6, dice 6, ya sea que lo escriba en número o que lo escriba en letras, da igual. Y ese relajo que tienen ahí, ¿qué onda? Ok, very good. Ok, si usted quiere decir en punto, usted dice 6 o'clock. Pero vea cómo está escrito, porque yo quiero que lo escriba bien. 6 o'clock. Mire, 6 espacio, la O, el apóstrofe, y no es cualquier apóstrofe, porque en inglés hay dos apóstrofes. Una que es como esta comita que va así, y la otra ven que es como una gotita, que es para abajo. ¿Sí? De hecho, esa gotita es la que se usa más en francés. Así que esa, a veces, si usted, por ejemplo, hace un ejercicio en la plataforma y se equivoca de apóstrofe, aunque todo esté bueno, le va a salir malo. Por eso es que fíjense bien en el teclado, porque la apóstrofe correcta es la que parece una gotita y que va así como en diagonal. Dígame, Walter. O sea, esto de o'clock no es una contracción. No, señor. Ok. No, o'clock significa en punto. Así, a la hora británica, no a la hora salvadoreña. Muy bien. Si usted, por ejemplo, dice 6 a.m., uno entiende que es in the morning, ¿verdad? Y si tú dices 6 p.m., obviamente significa que es in the afternoon o in the evening, ¿verdad? La noche. Muy bien. Ahora bien, fíjense que hay bastantes verbos que vamos a utilizar. ¿Y saben cuál es la diferencia entre wake up y get up? Wake up, despertar. Ajá, wake up es cuando usted abre sus bellos ojitos. Y get up es cuando sale de la cama, literalmente. ¿Sí? Entonces usted puede decir, I wake up at 6 and I get up at 7. Usted se despierta, pero pasa de realmente así como que queriendo que se levantarse o no levantarse y hasta que la,
la cama ya le duele la espalda, se levanta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien. Aquí, chicos, vamos a usar bastantes phrasal verbs, los que les digo yo. Quiero ver, déjenme ver, vamos a poner otro color. Sí, este. Estos que ven aquí, get up, stay up, wake up, esos se conocen como phrasal verbs. Verbos que prácticamente se componen de dos palabras, como two word verbs o three word verbs. Pero en este caso la mayoría hay verbos más de dos verbos, dos palabras. Y son poco los de tres palabras. Nosotros utilizamos mucho los phrasal verbs para comunicarnos, muchísimo. Porque es como la matemática y la aritmética. Perdón, y el álgebra. El álgebra es como más simplificación, ¿no? Entonces es menos complicado. No sé si a usted le gusta la matemática, y si no, pues dice, ande en la luna, no se preocupe. Muy bien. Entonces, nosotros utilizamos mucho los phrasal verbs. I get up significa a qué horas me levanto. Stay up, hasta qué horas me quedo en algún lugar. O en este caso, hasta qué horas me puedo quedar despierto. I wake up, cuando me despierto mis bellos ojitos. ¿Sí? Ok. Go to, obviamente cuando usted va a algún lugar. Leave, cuando literalmente, físicamente, ya no está en un lugar. Se va. ¿Sí? Muy bien. Y exercise, usted ya sabe, ¿verdad? Cuando dice I get home, es cuando usted llega a casa. El verbo get home, ¿sí? Cuando usted retorna a casa. Y obviamente I exercise es cuando usted, obviamente, hace ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ustedes podrían preguntarse, teacher, ¿y cuándo yo voy a saber usar el at, el in y el on? ¿Vea que sí? Se les vino a la mente, ¿verdad? Pues bueno, la teacher tiene la respuesta. ¿Sí? Ahorita estoy enfatizando que estas tres preposiciones se pueden usar tanto en contexto de lugar, como preposiciones de adverbios de lugar, como preposiciones de tiempo. ¿Sí? Pero en este caso, yo ahorita estoy enfatizando preposiciones de tiempo, porque me va a ayudar para hablar de mi rutina diaria. Por eso. Así que no se me vaya a confundir. ¿Estamos bien hasta ahí? So far, so good. Yes. Yes. Yes, teacher. Además, le vale. Ya después le voy a hacer un. Vamos a jugar, fíjense. A ver si ya entra a la jugada. Sí, ¿usted qué cree? Ya va a ver. Bye. Muy bien. Miren, aquí tengo mi bello cuadrito. ¿Cuándo vamos a usar at? Bueno, para at para specific time o at plus holiday period. Tengo un ejemplo. Yo me levanto a las 7. I get up at 7 o'clock. Ni un minuto menos, ni un minuto más. At 7 o'clock. ¿A qué hora se almuerza? At noon o a las 12 p.m. Así, por ley, como que fuera relojito. Muy bien. También, aquí dice, the movie starts at 8:30. Mire, aquí tenemos el ejemplo. Mire, they sing carols o villancicos. Ellos cantan villancicos at Christmas, en Navidad. Aquí no estoy diciendo el día de Navidad, aquí estoy diciendo en Navidad, el periodo de tiempo. Y por ejemplo, usted dice, come and visit us at Thanksgiving. ¿Sí? Ahorita estoy hablando de un holiday, si usted se fija. Tanto Christmas como Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Si yo hablo de un tiempo específico o de una holiday, yo voy a ocupar at. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos con yes, on. Teacher. Perfecto, vamos con on. Yes, on se ocupa, fíjense, para dos cosas específicas. Para days específicos y para dates, que son fechas. Que es, ojo, es diferente. Por ejemplo, si yo le digo a usted, miren la primera sentence.
I will visit you on Wednesday. Yo le digo que yo lo voy a visitar a usted el miércoles, ese día específico. Sí. O si yo le quiero preguntar, ¿dónde estuviste el viernes? Where were you on Friday? Es otro día específico que yo quiero saber, ¿no es cierto? ¿Sí? O por ejemplo, también puede usted, ¿se acuerdan que el muchacho dijo que a las 6 de la mañana se levantaba los días de semana? ¿Se recuerdan? En el audio que vimos. ¿Sí? Él dijo, I wake up, o no, I get up at 6 a.m. on weekdays. ¿Sí? Si quiero decir un periodo o un grupo de días específicos, yo no voy a decir in weekdays, yo voy a decir on weekdays. Si yo descanso los días fines de semana, on weekends. Y si yo quiero decir que trabajo el sábado y el domingo, o uno y uno, I work on Saturday, on Sunday. ¿Sí? ¿Entienden? Es bien importante. ¿Estamos bien hasta ahí? Y si, por ejemplo, quiero ver, Julito, vamos a hacerte una pregunta. ¿Qué fecha usted nació? Ahí sería I live. No, ¿qué fecha usted nació? On Friday. No, ¿qué fecha? No, ¿qué día? O sea, su cumpleaños, pues. February 20. No, dígamelo en español, no se preocupe. Ok. Ah, en español. ¿Sí? 28 de febrero. Vale. 28 de febrero. Entonces, queremos decir que el cumpleaños de Julito es el 28 de febrero, ¿verdad? Queremos decir eso. Entonces decimos, podemos decir his, si estamos hablando de él, pero también podemos decir el nombre de Julito. Julio's birthday is on February 28th, ¿sí? O por ejemplo, Santiago, ¿cuándo usted cumple aniversario con su esposa? Quiero ver. No puede ser que no se acuerde porque le damos matacán aquí. Sería el 7 de mayo. Ok. Podemos decir Santiago's wedding anniversary or Santiago's anniversary is on May 7th. ¿Sí? May 7th. Es porque estamos diciendo una fecha específica. Mire, dates, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos que, vaya, digamos que yo le voy a hacer un examencito, vea, un ejemplo. Entonces yo le digo, ¡ja! El examen, chicos, va a ser, quiero ver, el lunes 20, vea. Va. Entonces decimos, the exam is on the 20th, ¿sí? Para decir que algo va a pasar en un día específico. ¿Estamos bien? Recapitulando, at para specific time o holiday period. On para days, day o dates. Y hoy viene in. In, chicos, es el más abarcador. Pero antes de que me pase a eso, si usted, por ejemplo, las dos grupos de periodo de tiempo que se puede usar solo con at es at night y at midnight. At night, nunca va a decir in night o in the night, no. At night. Si no, me da un colapso. Muy bien. Ahora vamos con in. Chicos, con in podemos usarlo para month, meses, years, años, décadas, centurias, estaciones del año y periodo de tiempo. El in es el más versátil. Y tenemos un ejemplo. Vamos a ver si lo puedo poner grandecito y alguien me ayuda. Pues, sí, ¿verdad? A poder leer, porque la pobre teacher ya se está quedando sin voz. Pobrecita la teacher, necesita ayuda. Muy bien, a ver. Suleimita, gracias. Yo sabía que tú me ibas a ayudar. Muy bien. Hazme un favor. Necesito que me leas.
esta partecita nada más que te estoy poniendo en morado. Ok. Desde in. No, solo dice, solo donde diga my birthday. My birthday is in January. Ajá. I'm going on vacation in August. In August. August. August, very good. Si ustedes se fijan, chicos, estoy hablando de meses. Pero ven que aquí yo, por ejemplo, yo digo que mi cumpleaños es en enero y que voy en vacaciones en agosto. ¿Estoy diciendo un día específico o estoy hablando del mes en general? El mes en general. Exactamente. Entonces, cuando, si usted se fija, si fuera el, un día específico, utilizaría on, no in. ¿Sí? Pero yo solo estoy diciendo... ¿Perdona? For example, Christmas is on December 25th. Exacto. For example, this. Exacto. Estás hablando tú, mira, de date. Una date específica. ¿Sí? Porque me estás diciendo que Christmas es abarcador, ¿verdad? Pero si tú me estás diciendo Christmas Day, ya me estás diciendo es tal fecha, entonces ya estás hablando de algo específico. It's on. On. Sí. Muy bien. Excelente. Ahora necesito otra ayudita. Vamos a ver quién me ayuda. Nelson, sé que quieres participar, te veo ahí. Sí, sí. Yes, it's my turn, teacher. Bye. Hablamos, por favor, de este pedacito, mire, de donde dice years. ¿Quieres leérmelo, por favor, las dos sentences? Sí. Ok. Shakespeare was born in. Ajá. Shakespeare was born in 1564. Ajá. Very good, muy bien. ¿Y la otra? The Titanic sank in 1912. Very good. Muy bien, Nelson. ¿Saben qué es decir que se hundió? Muy bien. Entonces, si usted te fijas, para años, mira, el Shakespeare nació en 1564. Y el Titanic se hundió en 1912. Mira, no digo on, yo digo in, porque estoy hablando de el año en que ocurrió tal cosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Vaya, más le vale. A ver. Yes. Yes, all righty, very good. A ver, Jorgito, hoy te toca a ti. Vamos a ver de décadas. A ver, ¿me vas a ayudar aquí? ¿Me puedes leer la sentence, por favor? Life was difficult in the 1940s. Ah, muy bien, casi, casi. Estamos hablando de los 40s, ¿verdad? De los 60. Estamos hablando del periodo de tiempo tal. Entonces, usted dice in the 1940s. Cuando es una S, in the 1940s. Vuélvelo a decir. Life was difficult in the 1940s. In the 1940s, very good. ¿La otra? There were many hippies in the 60s. Very good, muy bien, te felicito. Good job. Por ejemplo, si usted quiere decir, mire, ¿y usted cuántos años tiene? Y uno dice, ajá, vea, pan con chumpe. Y porque quiere saber. Entonces usted, para no decir que tiene 37, 38, 39, etcétera, usted dice, estoy en mis 30, I'm on my 30s. O si usted pasa de los 40 y usted está por los 45 y todo, I'm on my 40s. Y si así como Ricardito, ¿verdad? Que está bien chamaquito, creo que tiene como unos 20 y tantos. Entonces, he's on his 20s. No, está, eres mayor. Oh, uy, ¿en serio? Más chiquito. Menor. 18. Sí, exacto. Uy, Dios guardes, está chiquito. Muy bien. Pues Wilson está en sus 20s. Muy bien. ¿Seguimos, chicos? Démosle. Yes. Century. Vamos a ver en Century. A ver, Neftalí, ya que te veo ahí inspirado. Vale. ¿Me puedes ayudar con el del Century, porfa? Yes.
We are living in the 21st century. Very good. Dale la siguiente. It was built in the 6th century. Very good. Fue construido. It was built. Fue construido. El verbo es construir es este. Built. Built. Muy okay. Bien. Perfecto. Excelente. Ahora vamos. ¿Quién más me ayuda? Jessica. Ya te veo inspirada también, mi niña. Entonces, me vas a ayudar un cachistillo en esto, porfa. Vamos a poner otro color. Un color así de girl. Very good. Entonces, ¿me puedes ayudar con el season? Ok. Uh-huh. Ahí está. Gracias. We go to the beach in the summer. In summer. In summer. Uh-huh. Uy, ya no veo. Y ya me complicaste, ya me afligiste, dale. There are many flowers in spring. Spring, very good. Spring. Okay. Summer, verano, spring, primavera. Very good, excellent. Y Nuni, ya que te veo ahí tan feliz y contenta. Dice, ay, teacher, ya me cachó. No. Very good. ¿Qué te parece si me ayudas con el último? Ok. Ajá. Mire, start in 10 minutes. Ay, casi, pero the meeting start o starts? Starts. Ah, muy bien, hoy sí. Dale otra vez. The meeting starts. In 10 minutes. Very good. ¿Y la siguiente? She will be here in 3 hours. Casi. Vuélveme a pronunciar el 3. She will be here in 3 hours. Hours están bien, pero pronunciame el 3 otra vez. Ah, ok. In 3 Ajá. Hoy oh, sí. Gracias. Perfecto. Muy bien. Te felicito de ser la teacher. Qué barbaridad. Acuérdate que si tú pronuncias esto, aquí el 3, es como lo que lo pronunciará así, miren. 3. ¿Te acuerdas que la TH es como una Z? Entonces tú dices, the meeting starts in 10 minutes. Y entonces después tú dices, he will be here in 3 hours. Necesito que se oiga la ese zumbidito. 3 hours. ¿Estamos bien? ¿Hoy sí? Muy bien, chicos. Los felicito y muchísimas gracias por su ayuda. Porque así mi pobre, ¿qué? Mi pobre gargantita descansa. Muy bien. So far, ¿tenemos alguna duda? So far. Yes, teacher. Dígame un poquito. Dígale. Hable oro, calla para siempre. In my also we can use at for mention specific places. Eso es lo que te estaba diciendo, Jorgito, que esas tres proposiciones se ocupan para dos contextos, preposition of time y preposition of places, pero ahorita no te me enfoques en los places, porque ahorita yo solo estoy viendo el time. ¿En qué time tú lo vas a escuchar o usar? At, on y in. ¿En qué? Sí, es cierto. Lo que tú dices es verdad. El at, pero eso lo vamos a ver después. Es más, si quieres te voy a mandar una información directa para eso. Okay. Porque sí. Porque lo que pasa es que esos tres grupos de preposiciones se ocupan para los dos contextos. Pero cada contexto tiene su own rules. Sus propias reglas. Que ya los vamos a ver, no se preocupen. No. Hold your horses, como digo yo. Muy bien. Perfecto. Démosle entonces, vamos a ver acá, sigamos aquí. Ok. Vaya, chicos. Necesito, vamos a hacer un juego. Ahorita. Ruleta de la muerte. Sí, exactamente. Pero no, no tanto, fíjate. De hecho, este juego consiste, lo voy a poner en dos grupos, pero como yo soy bien, ¿cómo le podría decir? Bien, dedocráticamente justa, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar Girls versus Boys. Aquí estaba bien frío. ¡Uh!
Dicen Bárbara. Yeah. It's a teacher. Oh, I'm just kidding. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vaya, este juego está bien interesante. Lástima que no se puede hacer de manera didáctica, así como le podría decir, como más interactiva como Kahoot. Pero bueno, ya se los voy a mandar a cada uno. Tipo lucha libre. Ajá, cabala, no tanto así, de ningún modo, sería genial, pero no. Entonces, tengo tres categorías. Las preposiciones que acabamos de ver. Add, in, on. Ok. Y arribita, tengo así como en desorden diferentes cosas, como por ejemplo, in middle day, half an hour, birthday, etc. ¿Y cuál es su reto, chicos? Ver las palabras que están arriba, en qué categoría de las tres cabe. ¿Sí? ¿En qué de las tres? Pero no crean que van a tener, híjole, hasta que termine la clase. No way. Tienen exactamente solo un minuto para hacerlo. Bueno, dos, pues va. No es buena onda, va. Dos. Bye. Ok. Ya les voy a mandar la información, no se preocupen. Por yes. WhatsApp. Pero. Pero espérenme que todavía no me la voy a mandar primero, porque no me van a empezar a hacer copia y eso no se vale. No crean, si la teacher es medio buxa. Muy bien. A ver. Va. Ya voy a mandarlo, todavía no. Primero voy a hacer los grupos. All right. Ay, qué cara de satisfacción la de ustedes, de acuerdo. Muy bien, vamos a hacer solo dos grupos y vamos a asignarla manualmente. Vamos a ver, vamos a poner a todas las chamacas en un solo. Está Karen, la otra Karen, Gilmita, Marina, Kimi, Nancy, Nurian, Reinita, Roxy, ¿y quién más? Sonia and Jessica. All right. Y de ahí, todos los chamacos habidos y por haber. Vaya. Ahorita ya mandé la información. Por favor, acepten la invitation y empiezan a trabajar ya. Son las 9:53. Yo a las 9:56 regreso a todos, ya sea que lo han terminado o no. Así que, buxos. Please accept the invitation, guys. Me falta Marvin, me falta Pablito, me falta Edith. Yo hablaré con Cassie. Ah, no sé cómo. In the morning. My birthday. In the morning at. Sería la otra on Friday. Holiday specific. At 3 May. At Friday. Friday. Friday, quiero ver el otro. Ah, el otro es. Midday. No sé qué. Es que tenemos que agruparlo, ¿verdad? Todos. Yes. Sí, hay que ponerlos donde van, en in, en on, en at. Exactly, exactly. That's what I want. Right. El 2018. Los años tendrían que ser en noviembre 2018. Va. Ah, la chucha, nos tiró. Bedtime es el tiempo como para ir a dormir. Vamos a ver que nos íbamos. Ajá, no way. De la cama. No way. Huh. Ajá, I got my eyes on you. Come the morning on. Sería in the morning. The morning. Estás anotando, Neftalí. ¿Cómo estás anotando, Nef?
Sí, vamos a ver, ¿qué más? Porque everybody will participate, not only in the O'clock. Four o'clock ya estuvo. Dijimos, my birthday sería en... sería... No dice cuándo, solo on my, sería on my birthday. 1918 y 1918 New York Day. Yo pensé que estaban diciendo New York Times. New Year's Day. Okay. 3 de mayo. Mayo dijimos in. Porque una 2018 y 1999 va en in. Va en in. Uh-huh. Días, pero, datos, meses. 2018, years también. in Friday. Pero en mayo tiene un 3, es fecha, on, May 3. Exactly, very sí. Careful. Fecha. Sí. Sí, entonces on. Por eso me sobraba por eso me sobraban dos palabras. 3 on sería May, 3 May. Sí, correcto. Yeah. November. En la cama, creo. At specific time. Y está midday. Es mediodía. Midday. Ajá, es mediodía. ¿Sería dónde? En at, creo también. Sí, vean. Sí. Padre quiera. Sí. Sí, porque es tiempo. Quiero ver. Sí. Creo que ya están todos, ¿verdad? Sí. ¿En cuál dijeron bedtime? En at, pero no sé qué significa. Bed es de cama. Hora de por la hora de dormir, hora de ir a la cama. Ajá. That's right. Ajá. How was the activity, girls? ¿Cómo estuvo la actividad? Uy, ¿verdad? Challenging. Very good. Very good. Challenging. ¿Cómo? Sí, porque más que tienes que pensar rápido, ¿no? Ah, mira, los demás no han venido. Apúrele. Zip it. No way. Hurry up. Van a creer que los demás no quieren venir. ¿Cómo es eso que no quieren venir? Porque no terminaban. Solo las chicas. Solo las chicas. Solo las chicas, no way. Bueno, ya que estamos solo las chicas, empecemos nosotros. Hombre, tenían que ser, no llegaba tiempo. ¿Verdad? Bueno, ¿y dónde andaban, pues? ¿Por qué no estaban coming back? Porque están, Yanel, la próxima vez no los dejo entrar a ninguno. ¿Qué pasó? A ninguno. Yo lo saqué todo de un solo y solo las chicas puntuales estaban a o'clock. De ahí los chicos brillaron por su ausencia. Lo que pasa es que para eso da tiempo, o sea, dice. Ya vine de donde andaba. No, yo lo quité de un solo. No. Y le di tiempo ahí también antes. Hasta les dije en un mensaje de text de Zoom, te quedan 2 minutos, les di. Así. Ah, pero no excuses. No vimos nada, señor. Estamos acostumbrados a que nos saquen siempre. Otra vez no los dejo entrar. Estamos ocupados resolviendo el problema y entonces no leemos mensajes. Ajá. Lo que pasa es que ustedes no tienen que estar o'clock y el tiempo les faltó. We was busy. Nosotros no leemos mensajes you porque were estamos busy. En clase, ah, sí, pero son mensajes de la clase. So you gotta be focused on that, ¿eh? Nada que ver, eso no excusa para mí, nada. Somos muy desesperados para estar leyendo. Ay, sí, tan bello, sí, me llega. Eso los quiero, good students.
¿Cómo se defiende? Sí, olvídate que conmigo no pueden. Muy bien. All right. Okay, that's what we do have here. Okay, a ver. ¿Cómo va a ser la cosa aquí? Bueno, aquí tengo mi dedito, miren. Girls and boys. Boys right, girls left. Vale. Yo voy a hacer uno de las una de las palabras. Y me tienen que contestar, pero al chilazo, que me conteste primero. Is that okay? Gana un punto. Si el otro contestó, pero falló, el otro grupo tiene la oportunidad. Y si contesta bien, le va el punto al grupo. Y si no contesta, pues están fritos los dos. ¿Les parece? Excellent. Excellent. Are you guys ready to start this race and this battle? Yes, yeah. We're ready. Yes, I'm ready. All right. In which preposition do we use for May 3rd? May 3rd. On. On my. On. On. At. On. 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 Pues acuérdense que on. Es dates. ¿Se acuerdan? Yeah, ganamos. Very good. Ajá. 1999. Vamos ganando. 1999. Very good. Hang in. All right. 2-0. Muy bien. No, 2-1, vamos. 4 o'clock. At, very good. Ya estuvo, las chicas. Empate. Ok. Bedtime. At. Contestaron primero ellas y me van a dejar sola. No. Apúrenle, pues. My birthday. My birthday. Oh, my birthday. Very good. Ajá, muy bien. ¿Cómo vamos? Van, ahorita van tight, 3-3. Okay. November. In. Los chicos contestaron primero, hoy yo lo voy a decir, lo oí. Muy bien. Ajá. Friday. On Friday. On Friday. Very good. The morning. In the morning. In the morning. Ya van seis. Híjole. New Year's Day. On. At. Yeah. At. Ninguno. Exactly. No one. No, espérenme. Midday. Midday. At. Muy bien. Empezaron ella primero. Midday. Half past one. At. Estamos bien. Y creo que no, me falta, ¿cuál me falta a mí? Bedtime. At. Bueno, quiere decir que en este caso los chicos ganaron por una. No, No, óigame, hay una observación. Que los dos contestamos y usted le dio un punto a ella. Los dos contestamos nosotros contestamos antes, pero como lo dijeron bien ellas y les dio el punto. ¿Por qué está peleando menos para Neftalí por estar peleando? Está peleando, ganó y todavía está peleando Limonero y contra Rodri. Exacto. No, güey. Que les dio el punto y no se lo merecían. En la segunda ronda fue. Usted ganó, hombre. ¿Cuál es el issue? Ay, siempre de, hey, hombre, de chiquito le ha dado carrera a la mamá. Ok, very good. How do you say it? Silence. Sip it. Me llega, give me top five, Santiago. All right. Ok, no se preocupen que en el cajú del next coming week me la puede quitar. So you have two choices. A study or a study. Which one you prefer? Study, right? Hey, guys. Study. ¿Cuál va a ser su homework? Ay. Bueno, su homework va a ser algo tan sencillo como hablar de su daily routine. De su daily routine. Y fíjese que yo soy bien buena onda. Porque, ok, quiero ver, vamos a ver algo chiquitito para ver cómo hablar de su daily routine, a ver si tengo un ejemplito. No, ya sé lo que voy a hacer. Quiero algo chiquitito. Quiero ver.
A ver si les tengo un ejemplo pequeño. Dos oraciones. A ver, nuestro que no. No, don't worry about it. No, ahorita no lo tengo. Miren, les voy a mandar un video. ¿Usted le gusta Mr. Bean? Yes. Mr. Bean, yes. Vaya. Voy a le mandar Mr. Bean Daily Routine. Pero yo quiero que sea solamente cortito. ¿Qué es lo que va a querer? Quiero. ¿A qué horas se levanta? ¿A qué horas desayuna? ¿A qué hora sale de su casa? ¿A qué hora llega a su trabajo? ¿A qué horas almuerza? ¿A qué horas termina de trabajar? ¿Y a qué horas regresa a su trabajo y cena? Eso es todo. Solamente. Nomás que era cortito. Si es cortito, lo más que puede hacer es un párrafo de 5 líneas. Ok. A menos que tenga usted una letra gigante que ocupe casi la mitad del papel oficio, ¿ve? No carta. Me escuché, teacher, sobre, ¿va a ser sobre él o sobre nosotros? No, sobre usted. Your daily routine. Le voy a mandar ese video para que you got an idea. ¿Verdad? You got an idea how you're going to do it, ¿sí? Y fíjese bien en los verbos que ocupa. Pero vea que va a ser una cosa bien interesante. Porque usted no me lo va a escribir. Y tampoco usted lo va a presentar aquí en la clase. No. ¿Cuál es la sorpresa extraordinaria? La enviaremos. Perdona. Memory. Sí, memory tal vez no, aunque yo voy a calificar qué tan self-confident se siente usted. Usted me va a mandar un audio. Necesito un audio. ¿Sí? De usted. Ah, yo creo que una canción. También, si usted quiere, si usted lo quiere como canción, rapeado, lo que sea, that's okay for me. Bachata, vallenato, etcétera, that's good. Pero, lo que yo quiero, pero no me vaya a decir, hola, mi nombre es fulano de tal y este es my daily routine. No way. No quiero nombre, solo quiero que usted empiece con su daily routine. And that's it. ¿Qué voy a calificar? Pronunciation, intonation, fluency, self-confidence, etcétera. Así que practíquelo 500,000 veces antes de mandarme el audio. Porque no voy a aceptar, oops, that was not the audio, we'll send it again, no way. Solo una vez. A más tardar lo quiero el domingo en las 3 de la tarde. A más tardar, si usted ya no me lo manda a las 3, ya no me lo mande. Because I will not receive it. Eso sí, no lo va a mandar al WhatsApp del grupo, sino que me lo va a mandar directamente a mí. A mí, directamente al mío, ¿sí? No me vaya a topar también con el audio, por favor, mi memoria. Dígame, Walter. ¿Puede repetir los detalles de la rutina? Levantarse, desayunar, ir a trabajar. Cuando se levanta, cuando se va a desayunar. Si usted quiere poner a qué hora se lava los dientes y take a shower, está bien. No, mentira. ¿A qué horas a qué hora se va para al trabajo? ¿A qué hora llega al trabajo? ¿A qué horas almuerza? ¿A qué horas termina su jornada laboral? ¿A qué hora llega a su casa? Y a qué hora cena y a qué hora se va a dormir. Daily routine. Eso sí, ojo, necesito, que, en este caso va a usar mucho at. También va a utilizar on. On. Uh-huh. Porque si hay personas que trabajan de lunes a viernes, pero como por Neftalí, Neftalí solo tiene el lunes libre, entonces él trabaja los weekends. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, ahí va a haber diferencia. Yo eso quiero, y yo. Vaya. Vea que está chivo. Yes. Y miren, yes, mira, qué chévere, porque después usted, es bien bonito oírse como uno habla inglés, como suena en inglés. It's really nice. Ya va a ver que después va a decir, is that me? I sound fabulous. Yes, sir. A su WhatsApp personal, ¿verdad? Por favor. No al grupo, pero, no al grupo. No, porque yo no quiero no quiero que los demás sepan quién fue, ¿me entiendes? Okay. Por eso no quiero nombre. Porque en la clase tal vez yo decida ver a quiénes voy a poner así para que toda la mara lo escuche, ¿verdad? No sé. Por eso no quiero ni un nombre. No. Una vez nada más y no me vaya a topar, por favor, mi pobre capacidad del teléfono, ¿verdad? Okay. All right, guys. It's time to say goodbye. So, hugs and kisses. Have an amazing weekend. Bye-bye. 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 Bye-bye.